la gente en Panamá tiene que estar, o sea, en el fútbol nunca tiene que estar tranquilo. Tenemos un partido muy complicado, dos partidos muy complicados contra el equipo, la eliminatoria. Pero la gente en Panamá sabe que estamos con un equipo que estamos probando. Y aquí no hay, el 100% de la selección está afuera. Entonces la Panamá, la gente de no está hablando todavía de la selección representativa, sin quitar mérito a un partido de selecciones, porque partido de selecciones no es amistoso. Están en la selección que va a ir a jugar a Haití. Entonces la gente en Panamá no está pensando que hay que levantarla, recuperarla. Si nosotros venimos acá y perdemos con la selección los 23 que tenemos para Haití, perdemos, es otro cantar. Pero esto es un equipo joven que hay jugadores que no habían montado en avión todavía. Y especialmente que se divirtieran con la pelota. Eso fue lo que les dije, diviértanse con la pelota, tenganla, atrévanse y vamos a ver el partido. Y así salimos. Tengo que felicitar a los muchachos de Atlix, que en su momento respaldó el trabajo del equipo y gracias al trabajo de él y al buen muchacho de competición. La verdad que me salgo contento con el resultado de los dos partidos que tuvimos. Fuimos de menos a más, aunque futbolísticamente fue un poquito de vuelta, pero bueno. Yo creo que lo más importante es que el equipo, la selección ahora, se dio cuenta que sí puede. Y ese es el paso que veníamos hablando de que no podemos dar. Y hoy los muchachos lo dieron y yo le digo, vamos a hacerlo claro, faltando figuras. Siempre tenemos a Manuel a los 15 minutos. O sea, entra Bismarck, muchachos sumamente joven, que dice ahí, mantenemos el mismo nivel. Entonces, yo creo que no solamente hemos ganado un partido, no solamente vamos a escalar en el calzón de la FIFA,